Queridas familias guatemaltecas, queridos hermanos chapines que nos sintonizan a través de Televisión, del canal de Guatemala o a través del canal 429 de DirecTV en toda la Unión Americana, sean ustedes cordialmente bienvenidos a la imagen totalmente renovada de En la Mira con Cariño. Pero si ustedes se preguntan por qué tanto cambio, es porque hoy estamos celebrando en grande nuestros 18 añotes de vida en la televisión guatemalteca. Y esto se lo tenemos que agradecer primeramente a Dios por darnos esta oportunidad y también a nuestros queridos amigos televidentes que semana a semana nos sintonizan. Pero sobre todo, un agradecimiento muy especial a nuestros queridos patrocinadores con quienes día con día vamos recorriendo todita Guatemala para grabar sonrisas en el rostro de nuestra gente y llevar más que humor a todos nuestros queridos y amados pueblos chapines. ¿No es así, Javier? ¿Cómo te sentís? Estamos de fiesta, man. Pues fíjate vos que ya me siento, ya me están saliendo aquí unos pelitos en la barba porque ya cumplimos 18 añotes al aire y les queremos agradecer, como dijo Diego, a todos nuestros hermanos televidentes. Hemos tenido un recorrido por toda Guatemala demostrándole todo lo bonito que tenemos acá, la gente trabajadora, sus colores, sus sabores, por sobre todas las cosas, el cariño de toda la gente que demuestran hacia este programa de televisión. Muchísimas gracias, Guatemala, porque gracias a ustedes vamos a seguir por muchos, pero muchos años más. Y hoy queremos contarles que nos fuimos a un lugar del progreso muy bonito, por segunda vez llegamos, les vamos a demostrar todo lo bonito que tiene Morazán allá en el departamento del progreso, porque tuvimos muchas actividades, un partido de fútbol donde por supuesto En la Mira con Cariño pues hizo los mejores tanes para demostrar a todos los jugadores que En la Mira con Cariño también tiene un equipazo de fútbol. Por supuesto fuimos a conocer también su concha, su parque, a toda la gente, muchísimas gracias, porque ya no nos queríamos regresar. Y este programa es gracias a nuestros patrocinadores, como les es el Instituto Guatemalteco de Turismo, que es el encargado de demostrarle a toda Guatemala lo bonito que tenemos acá, ubicados en el corazón de Centroamérica. Así que amigos televidentes, sean todos ustedes bienvenidos desde nuestro Palacio Nacional de la Cultura y por supuesto nuestro Pabellón Nacional, ondeando con fuerza para demostrarle a todo el mundo quiénes somos los guatemaltecos. Sean todos ustedes bienvenidos. Morazán, pero andaba algo sonso y se me caían los botes y la gente linda me ayudaba a recogerlos, pero ¿saben qué? Mejor acompáñenme a ver la reacción. Ay, no, Dios mío, ¿qué hago? Ya no puedo. Pásamela, porfa. Pásame la botella, por favor. Me cayeron, mira, vos. Mira, que ando nervioso, güey, que mi mamá mandó traer esto. Ahí va, gíralo arriba, arriba, por favor. Pero cuidado, esta no se cae. Cuidado, cuidado, cuidado. Dame la luz, porfa, pasando. Cayeron todos. Se me cayeron, mire, señor. Dios mío. Ve. Sácame ese recorrer, ponerme ese por. ¿Qué pasa? Que ando nervioso, hombre, que mi mamá me mandó a traer esto y no he llegado desde hace rato. Se me cae todo, hombre. ¿Será que me recoge la tapita, por favor? No se puede, si cubierta, si no la voy a dejar. Pásamela, señor, por favor. Pásamela, 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 por favor. Pásenmela, porfa. Pásenmela, no sé qué diseño. Pásenmela ahí. Pónganmela aquí. Ven, ¿la tapar a ver? ¿La tapar a ver? ¡Ven, la mato! Pásenmela, por favor. No sé qué. Estoy nervioso. Estoy nervioso. ¿Sí? We'll be right back.
quiero enviar mis felicitaciones a todo el equipo de La Mira con Cariño en este aniversario 2015, deseándoles muchos años más de éxitos a través de las pantallas que cada fin de semana nos traen alegría, bromas y mucha labor social en cada uno de los rincones de nuestra amada patria Guatemala. Desde Los Ángeles, California, reciban un fuerte abrazo, su amigo Roger Hernández. Y aquí atrasito está la casa de Don Tránsito. Y nosotros la venimos a alquilar por 300 quetzales. Acompáñanos a ver lo que va a suceder. Buenas. Buenas. Buenas, buenas. Disculpe la pregunta, ¿alquila la casa? No. Es que se alquila ahí 700. ¿Y quién pone el papel? Quiero ver. No, no la alquila. No. Bueno, muchas gracias, muy amable. Vaya, vaya. Perdone. Entonces, ¿dónde será esto? Buenas. Y vuelve la pera al trigo. ¿Con quién hablo sobre lo de la casa? Y aquí como que ya se estaba empurrando. Señor, la doñita. Pues sí. Es que yo no sé, yo no había visto ese papel. Si no, llame a la dueña. ¿Sabes quién puso eso? Los faltaban de haber sido. ¿Cuánto quiere por la casa, señor? Ah, pero muy necio este muchacho. ¿Y cuartos no alquila? Y después de tanto merequetengue que armaron, que venía y que se iba el otro, miren lo que pasó con esta familia, un desorden que fueron a provocar los de En La Mira. Y no muy convencido el doncito, deja su guitarra para ir a buscar a los culpables. Por eso mejor le tuvimos que decir que solo era una bromita de los de La Mira con Cariño. Un saludito, porfa. Mírenme la cámara. En La Mira con Cariño pintamos de alegría nuestra linda Guatemala, y el municipio de Morazán no fue la excepción, pues durante nuestra gira por estas calurosas tierras compartimos junto a nuestros grandes amigos de Selco y Gama Color el deseo de contribuir al desarrollo integral de este bendito municipio, llevando un importante aporte en pintura que finalmente utilizamos para renovar las paredes de la Escuela Rural Mixta de la Aldea Aristondo, ubicada en este pintoresco municipio, lugar donde cientos de pequeños niños día con día buscan salir adelante con su educación y seguirán forjando su futuro entre estas paredes que ahora, gracias a Pinturas Selco y Gama Color, les brindará un ambiente renovado, agradable, lleno de vida y con mucha alegría, como la que compartimos en nuestro grandioso show en vivo de En La Mira con Cariño, que se llevó a cabo en el Parque Central de la localidad gracias a nuestros grandes amigos de Ban Rural, La Mega Paca, Pastelerías Holandesa, Selco y Gama Color, Fundación Esperanza de Vida y el Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT, quienes se hicieron presentes a través de cientos de chilerones, premios y regalos que fuimos repartiendo entre los divertidos concursos y dinámicas por parte del carismático payaso Chaca Chaca y el inigualable Cantinflas Chapín de En La Mira. Además, contamos con la importante presencia del señor alcalde de Morazán, Miguel Ángel Arriaza, quien motivó a todos los presentes a promover las bellezas de su encantador terruño, y a la vez expresó su agradecimiento para el Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT por la promoción de esta linda tierra que hoy se presenta ante los ojos de todo el mundo como otro de los tantos destinos turísticos interesantes de nuestro querido país. ¡Felicitaciones, Morazán! Nos sentimos orgullosos de sus atractivos paraísos terrenales, de su clima prodigioso, de su interesante historia, pero sobre todo de la amabilidad y cortesía que caracteriza a su linda y encantadora gente. Por eso, hoy, mañana y siempre, Morazán estará en La Mira con Cariño.
yo soy el payaso Cipresito. Y yo, su amigo Topolino. Y tu amigo Remachito. El payaso Tío Guillo. Y yo soy el payaso Globito. Y queremos felicitar a los amigos de En la Mira con Cariño. Y por supuesto, agradecerles por llevar sonrisas a todos, pero a todos los rinconcitos de nuestro bello país. 18 años. ¡18 años! ¡Qué bendito! ¡Felicidades! ¡Que cumplan muchos más! Amigos televidentes, nos venimos aquí a Morazán, en el bellísimo departamento del Progreso. Y fíjense que quería que me apuntaran algo aquí, pero no puedo, porque Javier me golpeó la mano. Acompáñenme con mi lapicero eléctrico. Señor, me apunta un número, disculpe. Es que fíjate que me cuesta escribir vos, por la mano todavía. 25. Ay, ¿qué pasó, señor? 25. Ay, ¿qué pasó, señor? 25. Ay, ¿qué pasó, señor? Está malo esto. Sí, me ha roto. Vos, hombre. Señor, dale una sonrisita para la cámara, la mira con cariño, y está en el carro. Salúdenme ahí con su manita, así, mire. Está por la mano. 25. Ay, se agarra. Agarra esto. Sí. Ay, vos, se descompuso el lapicero, hombre. Ahorita voy a conseguir otro. Gracias. Dime. Ahorita, señor. Ahorita me... Vos, apúntame, disculpa. Es que no puedo por la mano. 25. 25. 25. Ay, regálame una sonrisita para la cámara, la mira con cariño. Ahí está la cámara, mira. Te voy a pagar lo que... Gracias. 25. 25. Ay, 25. Ay, 25. Ay, señor, esa babosa, esa cosa está mala, señor. Señor, regáleme una sonrisita para la cámara, la mira con cariño. Salúdeme ahí con su manita, mire. Que me pasara ese número, que aquí se me va a borrar este número. Para que me lo apuntaras ahí en la hoja, vos. ¿Dónde? Aquí atrás, digo yo. Si querés, aquí, mira. Me decís, ay, ¿qué? Brother, te dan una sonrisa para la cámara, la mira con cariño, mira papito, esta es una bromita, viejo. Gracias. Bueno, fíjese que tengo que llamar, pero se me va a borrar. ¿Usted no me puede hacer favor de apuntármelo en una hoja? Yo creo que está lejos. Te hubiera preguntado en la carretera. Ni siquiera aquí, mire, disculpe. Si quiere, póngase aquí mejor. Ay, póngase aquí mejor. Ay, póngase aquí mejor. Ay, cuidado, señor, ¿qué pasó? Una bromita, mire, señor. Morazán es un pueblo ejemplar. Sus calles limpias, su hermoso parque central, su pintoresca iglesia católica y su linda gente hacen de este bello municipio un lugar extraordinario para visitar. Es por esa razón que gracias a Linguat viajamos hacia esta calurosa tierra de Oriente para promover todo lo encantador y exuberante que posee y así mostrarle a todo el mundo otro de los destinos paradisíacos de nuestra bendita y prodigiosa tierra de la eterna primavera. Y durante nuestra estadía en Morazán, tuvimos la oportunidad de visitar el lugar más icónico de este bello municipio, donde conocimos de cerca la histórica iglesia San Clemente, considerada una de las más antiguas en toda Guatemala, pues su construcción se llevó a cabo en el año 1887, lo que la convierte en un patrimonio cultural intangible de nuestro país y en el orgullo de todos nuestros paisanos moraceños que radican tanto en Guatemala como en el extranjero. Asimismo, conocimos y disfrutamos de la frescura y pureza que provee su famoso río Los Pericos, lugar de esparcimiento familiar ubicado en la entrada de este municipio. Este bellísimo destino turístico natural es muy frecuentado por turistas nacionales y extranjeros que gustan de un ambiente natural y agradable, con aguas limpias, aire puro, verdes llanuras y vistas paradisíacas, hermosas cualidades que motivan la llegada de miles de familias guatemaltecas a este paraíso terrenal, especialmente en épocas de Semana Santa y días festivos, pues sus cristalinas y caudalosas aguas provenientes de las montañas son un verdadero deleite en este cálido territorio. Ahora ya lo sabe, si usted quiere conocer estos y muchos otros atractivos turísticos de Morazán, solo tiene que viajar a este bello municipio. Eso sí, saliendo de viaje sin salir de nuestro país. En La Mira con Cariño y el Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT se lo recomendamos. We'll be right back.
En nombre de Castillo Express, les mandamos un saludo a todo el personal y a ese grupazo que es La Mira con Cariño. Gracias, grupazo, por llevar alegría a toda nuestra gente linda de Guatemala. A todos los que residimos en los Estados Unidos, especialmente a los de Los Ángeles, California, les mandamos un fuerte apretón de manos. Sigan adelante, que Dios me los bendiga, que Dios los ilumine y que Dios me los cuide. Hasta pronto, grupazo, que sigan cumpliendo muchos, muchos años más de llevarle alegría a esa gente linda de Guatemala. Gracias, grupazo. Atención, querido amigo televidente, si usted está pensando en salir próximamente con rumbo hacia el oriente de nuestro país, en La Mira con Cariño le recomendamos el gigantesco y lujoso hotel Camino Largo, ubicado en el Paseo del Rancho a 85 kilómetros de la ciudad capital. Es un lugar acogedor donde seguramente su visita y su descanso serán totalmente placenteros, y si va con la familia, mucho que mejor, porque este grandioso hotel cuenta con múltiples espacios para el esparcimiento de niños y adultos. Nosotros ya tuvimos la oportunidad de disfrutar de él, así que usted no se quede ni con la duda ni con la gana. Llame, reserve, vaya, visite, conozca, comparta y disfrute de las amplias instalaciones, refrescantes piscinas, restaurante de lujo, habitaciones cómodas, inmensas áreas verdes y el excelente servicio que solo el reconocidísimo Hotel Camino Largo en el Paseo del Rancho puede ofrecerle. En La Mira con Cariño y el INWAT se lo garantizamos. Amigos televidentes, nos venimos aquí a la construcción en el bello Morazán y estamos trabajando, pero la gente no nos da permiso. Acompáñenos a ver cómo nos ayudaban. Vamos, vamos, vamos. Había que subir ahí. Llegamos, apurate, 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 apurate. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos. Allá, allá. ¿Dónde? Allá. No, yo creo que allá abajo es, mira. Allá, hombre. Ay, Dios. Dale, pues. ¡Apurate! ¡Ay, cuidado, señor! ¡Vamos! ¿Dónde? ¡Allá! ¡Arriba! ¿Viste? Buenísimo. Ah, pues dale, 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 llevemos. ¡Cuidado! 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 ¡Allá, allá es, hombre! ¡Allá! ¡Vamos, allá, allá, allá! ¿Desde aquel lado, aquel lado? ¡Apurate, pues! ¡Apurate, apurate, apurate! ¡Cuidado, cuidado! ¡Allá era, ve! ¡Sí, va! ¡Ya se la... Apurate, 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 apurate. Cuidado, 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 cuidado. Vamos. Le gano así. Apurate, 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 apurate. Cuidado, cuidado, cuidado. Dale. Apurate, 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 apurate. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Apurate, hombre. Queridos hermanos guatemaltecos, muchísimas gracias por habernos acompañado en una edición más del meritito sabor del buen humor chapín en La Mira con Cariño. Junto a Javier estamos aquí en el Parque Central todavía despidiendo este super programón en el que estamos conmemorando un año más de vida en la televisión guatemalteca. Sí, señoras y señores, ya cumplimos 18 añotes y vamos a sacar nuestro DPI muy, muy pronto. Pero nos sentimos muy orgullosos, privilegiados, honrados y sobre todo muy, pero muy emocionados por haber llegado un año más con una historia muy importante en la televisión guatemalteca, porque hemos recorrido más de 300 encantadores municipios de los 338 que tiene nuestra querida Guatemala, y todo para promover lo hermoso y encantador que tiene cada uno de ellos, pero sobre todo para compartir momentos muy especiales y fraternales junto a nuestros queridos hermanos guatemaltecos. Javier, nos vamos ya, nos despedimos, pero seguimos celebrando. Sí, hombre, nos vamos tristes, pero a la vez muy contentos porque vamos a seguir promoviendo Guatemala ante todo el mundo, y les queremos contar que este programa
fue gracias al apoyo de nuestros hermanos del Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT, quien nos encomendaron la misión de a donde vayamos promover Guatemala y, por supuesto, sintiéndonos orgullosos de ser de esta tierra del Quetzal. Así que muchísimas gracias, INGUAT, porque gracias a ellos vamos a seguir promoviendo muchísimos, pero muchísimos destinos de nuestra querida, amada patria, Guatemala. Amigos televidentes, gracias por haber estado con nosotros en una edición de su programa En la Mira con Cariño, hoy con una imagen totalmente renovada, porque gracias a la bendición de Dios y a su apoyo, ya cumplimos 18 años al aire acá en Guatemala. Amigos televidentes, les agradecemos de corazón por haber estado nuevamente en una edición de su programa En la Mira con Cariño. Recuerde que ustedes y nosotros tenemos una cita la próxima semana para seguir conociendo, disfrutando y recorriendo este país tan lindo que se llama Guatemala. Sonría que nada le cuesta y nos vemos pronto. ¡Hasta luego! Años en la línea.